Estamos contigo, buenas tardes. Sí, como están en la mesa, precisamente nos estamos conectando desde el distrito de Chancay, provincia de Huaral. Lo que ustedes pueden ver en imágenes, les vamos a mostrar y darles unos detalles, es el hundimiento de esta vivienda que se puede ver a través de nuestras imágenes y también vehículos que están atrapados en este terreno que lamentablemente hoy ha colapsado. Y todavía se está incluso teniendo riesgos de que esta parte de esta vivienda pues siga colapsando. Lo que hemos podido nosotros recabar como información es que en promedio de las 9 de la mañana se sintió como un pequeño temblor. Es lo que nos ha dado como declaración la propietaria de esta vivienda, que en estos momentos pues ha sido trasladada pues a otra vivienda para poder ser, en este caso, tener la ayuda correspondiente. Lo que nosotros estamos recabando la información, y como ustedes también pueden apreciar en nuestras imágenes desde Chancay, es de que prácticamente las personas se han acercado y están muy molestas, muy incómodas, porque temen bastante de que en realidad esto siga colapsando. Prácticamente donde estamos aquí parados nosotros es donde pasa todo lo que es el túnel del megapuerto, el trabajo de la empresa Cosco Shipping, que lamentablemente hasta el momento no da ninguna información, no hay todavía un pronunciamiento, y eso es lo que quizás está generando algún malestar de, en este caso, los pobladores que se encuentran aquí enardecidos, están muy incómodos y muy molestos por lo que se está dando con esta situación del hundimiento de las tierras. Eso es lo que nosotros podemos informarles desde Chancay para Panamericana Televisión. Bien, estamos viendo entonces las imágenes, cómo los vehículos se han hundido, cómo han quedado las viviendas. Parece prácticamente que un terremoto hubiese afectado la zona porque están destrozadas y claramente el suelo muy inestable. Es por eso que las imágenes son elocuentes de lo que ocurrió, los vehículos totalmente movilizados y las estructuras que son viviendas de material noble, de ladrillo, que han quedado realmente destrozada. Justamente tenemos un comunicado de la empresa, me gustaría compartirlo contigo y con nuestros televidentes para que podamos entender la situación. Indica lo siguiente, dice, Cosco Shipping por Chancay, Perú, informa que el día de hoy aproximadamente a las 9 de la mañana se ha producido un incidente de densidad en el proceso de construcción del túnel portuario a la altura del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte en la zona de Peralvillo, sin ocasionar daños personales. Los daños materiales identificados inicialmente en viviendas inmediatas a la zona continúan en evaluación, pudiendo, sin embargo, informar lo siguiente. La empresa lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados a raíz del incidente, asumiendo la responsabilidad de las acciones necesarias para reparar los daños, así como reforzar las medidas preventivas del proceso constructivo. Estamos colaborando con las autoridades y hemos iniciado la investigación para identificar las causas, tomar las medidas correctivas y evitar futuras ocurrencias de este tipo. Ese es el comunicado entonces de la empresa en relación a lo que está pasando en Chancay. Cuéntame también cuál es el parecer de los residentes tras este caso, cómo han quedado sus hogares, sus viviendas, qué te han podido comunicar. Sí, precisamente lo que nosotros podemos recabar de información es de que tras este comunicado, entonces, porque hace unos minutos nada más se acercó un fiscal de prevención del delito, pero la población pues no prácticamente aceptó la llegada de este fiscal. Ha habido autoridades que incluso han tratado de querer conversar, pero la población en realidad se encuentra muy enardecida. Por eso es que vemos, incluso en parte de la Panamericana, estamos aquí a la altura de la Panamericana Norte, donde vemos efectivos policiales que están aquí para poder custodiar el orden y que también están tratando de que no se acerquen demasiado a la parte donde se ha hundido pues esta vivienda, y que lamentablemente pues aún todavía hay mucha preocupación por parte de las personas que se encuentran aquí. Gerson, lo importante es hacer un llamado a la calma. Se entiende que, bueno,
están molestos por lo que ha ocurrido, pero enfrentarse, lanzar piedras, tal vez no es la mejor forma. La empresa, a través del comunicado, ha dicho que ellos van a tomar acción y van a responder por los daños ocasionados. Esperemos que así sea y pronto. Ahora, de manera temporal, ¿les han brindado tal vez algún albergue, un lugar donde quedarse, alguna reacción rápida en torno a las circunstancias, a lo que está pasando? Bueno, lo que sí hemos podido apreciar es la presencia policial desde el primer momento y que están pues ahí custodiando. Gracias a Dios, hasta estos momentos ya. Gerson, a ver si retomamos la comunicación con nuestro corresponsal en Chancay. ¿Nos escuchas? Bien, vamos sí, a ver. Sí, le escucho. Ahora sí, por favor, continúa. Sí. Sí, como le decíamos, la Policía Nacional desde un primer momento se acercó aquí para ya poder custodiar el orden y que esto pues no se salga de control. En varios puntos de esta zona prácticamente pues los pobladores han bloqueado la Panamericana, incluso la Panamericana se encuentra bloqueada por lo mismo de que han tratado pues de querer quizás llamar la atención o de alguna otra forma, pero eso es lo que nosotros podemos informarle. La policía tiene controlada en este caso el tema de el orden aquí en este punto y bueno, están a la espera a ver qué es lo que pueda pasar en el transcurso de las horas. En las próximas horas. Gerson, te agradezco por la información desde Chancay. Esperemos que le den una solución pronta a los residentes de esta zona. Muchas gracias. Comuneros y